Buenos días a todos y bienvenidos a esta conferencia de prensa. Nos acompañan el señor Gobernador de la provincia, doctor Gustavo Adolfo Valdés, el señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados, doctor Pedro Casani, señores ministros del Poder Ejecutivo, señores intendentes de localidades vecinas, señores legisladores nacionales y provinciales, señores secretarios y subsecretarios del Gobierno Provincial, señores presidentes de entes autárquicos de más autoridades, señoras y señores. A continuación, vamos a escuchar las palabras del señor gobernador de la provincia, doctor Gustavo Adolfo Valdés. Bueno, muy buenos días a todos, señor presidente de la Cámara de Diputados, señor ex gobernador que nos está acompañando, eh, ministros del Poder Ejecutivo, autoridades del Banco de la Provincia de Corrientes, a todos los diputados nacionales que también nos están acompañando, representantes de las cámaras empresariales, a todos muy buenos días. Bueno, de alguna manera... Hemos comenzado un ciclo con el Banco Provincia de Corrientes, de conferencias, donde nosotros podemos tocar temas que son eh, de, de actualidad, de interés. Por lo tanto, traemos expositores de la talla y la envergadura de Sergio Benestein para que nos, nos ilustre, nos dé su visión eh, de qué piensa. De la Argentina, de cuál es la evolución que vamos a tener en la política, en la economía y cuáles son sus puntos de vista. Por eso me parece saludable que nosotros podamos tener una visión clara y aportarle, por supuesto, también la nuestra, de qué es lo que queremos, qué es lo que creemos de nuestra economía, de nuestra región y de nuestro país. Así que eh, felicitaciones al Banco Provincia de Corrientes y muy bienvenido Sergio Berestein. Nada más, muchas gracias. Él es analista político, presidente y director general de Bernstein, director en ciencias políticas y licenciado en historia. Se desempeñó como asesor de instituciones de envergadura internacional como el Fondo Monetario Internacional y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Fue director de la maestría en políticas públicas y profesor de distintos programas de la Universidad Torcuato de Itela. Es autor de numerosos libros y columnista en diversos medios de comunicación. Lo recibimos al doctor Sergio Bernstein. Muy buenos días a todos, un gusto enorme estar acá. Gracias, señor gobernador, gracias al Banco de Corrientes, a todos ustedes por estar aquí. Eh, primero, una impresión de, de eh, viajero que hacía tres años y medio que no visitaba la ciudad, eh, impactado por el desarrollo que han tenido. Ojalá eh, el problema que tiene este país, que se llama Buenos Aires, el área metropolitana, advirtiera estos cambios tan importantes que sean en el interior. La verdad que yo tengo la oportunidad de viajar mucho por el país y eh, muy, muy sorprendido de los cambios que he advertido en, en estos años. Así que felicitaciones por, por todo eso y sigan por esta buena senda. ¿no? Trajo una presentación, pero querría hacer una introducción de contexto. El jueves pasado estuvimos a punto de sufrir un incidente que hubiera cambiado para siempre la historia política del país. Estuvimos muy cerca de poner en juego un modo de convivencia que con errores, pero con algunas virtudes, bueno, nos permitió transitar estos 39 años de desarrollo democrático. Creo que es un momento como para reflexionar lo que hemos construido, lo que nos falta y lo que pudimos haber perdido. Esto compromete obviamente tanto al oficialismo, a la oposición, a la sociedad política, a la sociedad civil, porque imagínense lo que hubiera ocurrido si esa bala salía de la recámara, si hubiera habido una, cámara, una, una bala en esa recámara. Esto probablemente hubiera derivado en una guerra civil. ¿Mm? Lo que necesitamos ahora, más que nunca, es que funcionen las instituciones. Fortalecer el orden democrático basado en reglas del juego. Pero lo informal en política es tan importante como lo formal. Es complementario. Refuerza lo que está escrito. Una institución, una constitución escrita en sí misma sin que haya consenso, sin que haya una voluntad, una vocación para hacer cumplir esas normas se diluye. Y lo que está en juego ahora precisamente son esos valores, esos consensos, ese intangible que implica vivir en sociedad, tener un proyecto común. El otro día un vocero de la CGT dijo algo muy complejo para la Argentina. Dijo la próxima sangre derramada no va a ser la nuestra primero, argentina no puede pensar en derramamiento de sangre. segundo, en un país no hay sangre nuestra y sangre de ellos. hay una sola sangre. en realidad, hay una sangre virtual, simbólica. hay múltiples sangres. este es un país que tiene que tener todo el pluralismo posible. así fue creado. así es y seguirá haciéndolo. pero la concepción de que puede haber enemigos en una sociedad democrática es totalmente contradictorio con el espíritu de nuestra constitución y sobre todo con cualquier ilusión de vivir en paz. Sentía la necesidad de compartir esto con ustedes porque si no, lo que yo les cuente de la coyuntura, de visiones que siguen siendo en mi caso optimistas, para la Argentina pierde sentido. Tenemos la oportunidad de construir de este evento. Algo importante de aquí en adelante, consolidando nuestra vocación por conformar, insisto con el concepto, un sistema de convivencia basado en reglas del juego de democráticas, nada más ni nada menos. No la tuvimos hasta el año 83 y la fuimos construyendo, como pasa siempre en la Argentina, con mucho esfuerzo y en un contexto, sobre todo económico y social, extremadamente complejo. No perdamos lo que construimos, aprovechemos esto, en todo caso, para poder formar, conformar un sistema de convivencia mejor. Voy entonces a no, muchas gracias a la presentación que preparé para hoy. Ahí tenemos a ver. Bueno, muchas. Gracias. parte de este punto de inflexión de este acontecimiento se escucha bien eh, tan importante que fue el por suerte el frustrado atentado pero que por supuesto arranca con algo con una visión eh, más de coyuntura no primero es importante entender dónde está la opinión pública justo ahora que estamos entrando en esta etapa de consolidación democrática después de 40 años. Bueno, esperemos que así sea. Hice toda una encuesta muy, muy, muy larga de cultura política, cosa que en la Argentina lamentablemente no se hace porque en general estos estudios están basados en cuestiones de coyuntura, en imágenes y demás. Yo mido eso, pero eh, me parece importante ir a los, funda a los fundamentos de la democracia y la cultura política, por supuesto, es uno de ellos. ¿no? Entonces, les quiero mostrar algunos de los emergentes que son interesantes para comprender dónde están hoy los valores, dónde están los consensos fundamentales y los disensos respecto de eh, valores eh, democráticos. Luego vamos a analizar los problemas de la agenda actual. La Argentina sigue dominada por una agenda económica, ¿es cierto? Yo hice este trabajo previo a los acontecimientos de los últimos días, pero habiendo medido a partir del jueves en adelante les aseguro que no cambió. Para el ciudadano argentino promedio, el principal problema en la Argentina sigue siendo la inflación, siguen siendo problemas económicos. Y quienes se confundan y crean que la agenda ha cambiado por lo que pasó se equivocan. Esto es una advertencia para el gobierno. Puede ser que ahora los medios estén sesgados, por supuesto, a cubrir e informar sobre todo lo relacionado a este fallido atentado. Pero cuidado, detrás de la superficie hay problemas fundamentales que siguen su curso y que no están siendo solucionados. Hay una vocación, una intención del gobierno ahora de enfrentarlos con instrumentos distintos. Lo cual no quiere decir que se implementen de manera adecuada, correcta, que tengan el resultado esperado y que alcancen para frenar una dinámica de crisis que hasta hace un mes, como ustedes recuerdan, ponía a la Argentina en un camino que podía terminar perfectamente en un escenario hiperinflacionario. Entonces, un punto clave aquí tiene que ver con el plan de estabilización. ¿Está el gobierno pensando en eso? Bueno, no por ahora. No por ahora, pero enfatizo el por ahora. Y les quiero comentar algo que puede ocurrir en el contexto de un proceso electoral que una vez que se disipen todos los elementos vinculados justamente a este atentado fallido, como va a predominar lo económico, en un contexto muy polarizado. Para incrementar la competitividad electoral, yo no descarto que el gobierno actual intente el lanzamiento de algún plan para llegar mejor posicionados. ¿Mm? Así que, no ahora, pero probablemente dentro de algunos meses ustedes van a ver seguramente un intento más sistemático, con una intención probablemente, con una narrativa probablemente más eh, consistente para bajar la inflación, porque bajar la inflación se ha demostrado en múltiples oportunidades, desde el punto de vista electoral, puede tener resultados exitosos. Esto ocurrió, se acuerdan, con Menem, 91, 93, 94 para la constituyente y también para el, en el año 95 en su reelección, sorprendente. Los sondeos no predecían un resultado tan contundente y fue la estabilidad económica la que le garantizó a Menem su reelección. Pasó lo mismo en Brasil con Fernando Enrique Cardoso, pasó lo mismo en Perú en un régimen semidemocrático con Fujimori, pasó lo mismo en México con el PRI. Bajar la inflación electoralmente es muy popular. Ahora, como el gobierno tiene dificultades hoy para implementar ese plan, mi impresión es que van a postergar esto hasta que... Evalúen que electoralmente necesitan otro golpe de timón justamente para conseguir esos votos que les faltan. Por eso voy a hablar de algunos escenarios contingentes y quiero terminar refiriéndome a un concepto que propuse en una columna el viernes pasado en el Diario de la Nación, que es el de el apagón intelectual. Estoy aquí también invitado por la Escuela de Gobierno de Corrientes que es un lugar ideal para discutir esta clase de conceptos y lo que básicamente sostengo es que hemos tenido en la Argentina una fuerte inversión en el sistema educativo universitario sobre todo con la proliferación de carreras en ciencias jurídicas que lo tradicional en ciencias sociales en economía en ciencia política administración pública gobierno Hoy tenemos una infraestructura institucional educativa, una cantidad enorme de graduados, tesis de maestría, de doctorados, artículos publicados, libros, etcétera, y sin embargo, esta producción intelectual no ha impactado en la calidad de la política pública. Hay como una simetría entre el quantum de producción intelectual, de formación de recursos y la calidad de la política en términos de capacidad para resolver problemas esenciales, como la inflación, por ejemplo, o en causar otras cuestiones, la pobreza. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, tengo algunas hipótesis que me gustaría compartirlas y luego terminaré con una visión de justamente proyectiva del siglo XXI. Yo tengo una visión optimista de la Argentina, a pesar o como consecuencia de todo lo que ha ocurrido. Eh, y quiero compartirlas al final de mi presentación. Los avanzo rápidamente con estas fotos que son conmocionantes. ¿no? no tenemos ningún antecedente de lo que ocurrió. Las implicancias pueden ser significativas por lo bueno o por lo malo. Eso depende de cómo la clase política lo interprete, la conciencia de lo que está en juego y las reacciones. Por el lado institucional, sobre todo la investigación, que lamentablemente ha sufrido tropiezos evidentes muy temprano. Pero más allá de eso, del plano narrativo, del lenguaje simbólico, es muy importante las palabras que se pronuncian. Porque eso induce a comportamientos, las palabras alimentan formas de pensar. Por eso la responsabilidad de los líderes es tan importante en este momento. El riesgo es que se profundicen los umbrales de intolerancia que ya tenemos en la sociedad argentina. Con todos los problemas que hemos acumulado, los nuevos que creamos en estos casi 40 años, hay una dimensión de lo que caracterizó a la convivencia política argentina, donde mejoramos muchísimo, que fue en erradicar la violencia como un modo sistemático, legítimo, por lo menos para algunos actores, de acumular poder o de luchar por el poder. Ningún actor en la Argentina hasta ahora justificaba el uso de la violencia. El jueves pasado estuvimos a punto de vivir un acontecimiento que eventualmente, estoy prejuzgando, pudo haber derivado en que algunos actores empezaran a concebir a la violencia como un método inevitable, tal vez no querido, pero sí inevitable hubiera significado entonces una reversión respecto de esta acumulación de comportamientos muy positivos para lo que fue un país que desde su inicio tuvo hechos de violencia muy significativos, incluso antes de la última dictadura militar, o sobre todo antes de la dictadura militar. ¿Mm? Hablemos un poco entonces de qué pensamos los argentinos respecto al sistema democrático. Primero, ¿cuán conforme estamos con los resultados obtenidos por la democracia desde el 83 a la fecha? Bueno, tenemos que estar todos alarmados. No hay un consenso autoritario en la Argentina, no lo hay, pero hay una visión crítica respecto de cómo funciona la democracia. Muy crítica. Los poco conformes, los nada conformes, casi son dos tercios de la Argentina. No quiere decir, insisto, que busquen un sistema alternativo a la democracia. Lo que reclaman es que mejore la calidad de la democracia, la efectividad, la eficiencia. ¿Cuál ha sido el mejor gobierno? ¿Qué se recuerda? Bueno, interesante. Alfonsín y Kirchner son los dos presidentes considerados como mejores en este periodo. ¿Mm? En tercer lugar, el primer Carlos Menem. Y en cuarto lugar, Mauricio Macri. Ustedes advertirán la pluralidad de opiniones que caracteriza a la sociedad argentina. No hay un consenso. Eso es bueno o es malo. Para mí es bueno es lo que es mejor que haya pluralismo, que mejor, mejor que haya debate. Pero fíjense que aquí se interpretan cosas muy distintas de estos datos. Uno puede decir perfectamente, bueno, aparecería aquí un consenso, por ejemplo, por el fortalecimiento de la democracia en términos generales, porque tanto Alfonsín, Kirchner, Menem y Macri fueron presidentes que tenían un compromiso con el funcionamiento de la democracia. Al mismo tiempo, desde el punto de vista de las ideas económicas, hay claramente contradicciones, porque tanto Kirchner como Alfonsín tenían una concepción más estatista que un Menem o un Macri. En relación a la inserción de la Argentina al mundo, lo mismo, ¿no? Macri y Menem veían a una globalización como inevitable, tanto Alfonsín como Kirchner, bueno, otras épocas, pero tenían más dudas respecto a la forma de inserción. Hay temas irresueltos, estoy simplemente extrapolando algunos de ellos. Esto nos obliga a enfatizar una cuestión que voy a retomar al final. La Argentina tiene muchos debates por dar para alcanzar consensos, muchos debates, y esos debates necesitan tener un espacio... De respeto, de tolerancia, lógico, para poder escuchar al otro. No hay debate posible en una grieta cuando la grieta implica que el otro es más adversario y casi enemigo que un colega en un sistema común. El peor gobierno del regreso. Bueno, no se sorprendan ustedes porque obviamente la gente es muy crítica de lo que tiene más cerca, que es el gobierno actual, ¿no? es el de Alberto Fernández, una enorme crítica. Se nota ahí la base dura del Frente de Todos en la crítica Macri. El 25%. ¿Mm? La segunda Cristina. Voy a hacer un comentario inevitable, yo lo conocí bastante a Fernando de la Rúa, sobre todo cuando dejó de ser presidente, porque vivía a tres cuadras, yo tengo la oficina y fui a tomar varias veces el té con él. Un día me lo encuentro Caminando por la calle solo. Y lo saludo. Digo, Fernando, ¿qué hace? No, bueno, vengo acá, fui al médico, estaba solo. Un ex presidente ¿no? Bueno, es interesante, ¿no? Las críticas a De La Rúa fueron como atenuándose a lo largo del tiempo. Hasta hace poco era considerado el propio gobierno de la historia. Este, yo creo que la Argentina le debe. Claro. Este, igual que Dualde, ¿no? La Argentina le debe algún respeto a árbol. Por eso no es el momento actual, más adelante se lo dará. Este, pero yo descubrí una persona, habiendo sido en su momento crítico de él, mucho más interesante eh, de lo que me parece la opinión pública eh, cree, ¿no? Esto es opresivo. El ranking de confianza, ustedes saben, predomina lo rojo acá, o sea, predomina la desconfianza, ¿no? Y es gravísimo porque, claro, hay un nivel de desconfianza generalizado. Pero los matices son importantes. En esta Argentina tan compleja, hasta el jueves pasado, la institución que más confianza generaba a los argentinos, las Fuerzas Armadas. Yo sé que en el interior esto es más natural que en el área metropolitana de Buenos Aires, porque hay otro conocimiento, hay más familiaridad, pero que en la Argentina un tercio de nuestros ciudadanos tengan confianza en las Fuerzas Armadas es un dato importantísimo en términos absolutos y relativos. Es decir, por lo que significa y porque el resto de las instituciones que están ahí definidas están claramente más abajo. En lo personal, creo que las frases más necesitan reinventarse, sobre todo en un contexto global tan incierto y tan complejo. Sé que esto es impopular y sé que muchos políticos me miran diciendo más gasto. Bueno, bueno, hay que reasignar el gasto, pero no podemos gastar 0,8% en defensa, que es la mitad de lo que gastan nuestros países limítrofes y algo irrelevante para este mundo que lamentablemente está en guerra. Y todo hace suponer que no va a ser una guerra corta, lamentablemente. Miren. La semana pasada Estados Unidos designó un embajador en el Ártico. Ustedes dirán, pero no existe el Ártico como país. Bueno, no, pero hay un embajador en el Ártico. ¿Por qué? Y porque es la nueva, es el nuevo teatro de operaciones de esta guerra que ya no es más en Ucrania. Hay una guerra en Ucrania, hay una guerra económica entre. Estados Unidos, la OTAN y Rusia. Y hay otra guerra estratégica o geoestratégica que involucra no solamente el Ártico, sino también y no por nada ahora en la NASA está por lanzar nuevamente exploraciones a la Luna y a Marte. En este mundo vivimos. No puede gustar, no gustar. Podemos decir, mira, yo no puedo pelear en esta liga. Pero tampoco podemos estar totalmente indefensos y hay que pensar en mecanismos cooperativos con países de la región, pensar creativamente, porque hay riquezas en este país muy importantes que no están defendidas. Sobre todo un país que confía tanto en los recursos naturales, tiene que defender la tierra, tiene que defender el agua, tiene que defender el litio, tiene que defender la energía. Si esas van a ser nuestras bases de crecimiento y de desarrollo, bueno, nadie tiene que dudar que tenemos capacidad de defensa. No queremos atacar a nadie, pero no queremos ser atacados. Eso merece un replanteo. Los medios en segundo lugar, empresarios en tercer lugar, la nota aquí es que el fondo genera más confianza que la clase política. Eso se resume todo. Con la institución vilipendiada, criticada, con el Fondo Monetario esté mejor que la política. Bueno, yo soy nieto de sindicalistas, no me pongo en contacto, no me contento con que los sindicalistas tengan una nota tan mala, mi abuelo era, era sindicalista en el gremio este, de los carpinteros, pero la verdad que el sindicalismo y los movimientos sociales están en zona de descenso directo. Y no es algo me, eh, menor, igual que el, el Poder Judicial. Antes de lo que ocurrió con el teléfono de este sujeto, ya teníamos una desconfianza. Por las cuestiones que ustedes ya conocen. ¿no? Voy un poquito más rápido. ¿Cuál es la agenda hoy de problemas? Bueno, en primer lugar, hay todo un debate sobre la capacidad, la eficiencia, el tamaño del Estado. Medir esto de forma normal con esta clase de instrumentos es difícil. Tomamos algunos indicadores de los cuales extrapolamos algunas lecciones. Esto metodológicamente es probablemente cuestionable, es lo que podemos hacer. ¿no? Entonces, uno de los elementos más, en general, polémicos es la cantidad de empleo público, que de hecho creció muchísimo en los últimos años. Ustedes saben que la Argentina no creó o no crea empleo privado desde hace casi una década, un poquito más. Entonces, se compensó esto con un incremento en el empleo público, en los tres niveles de gobierno. ¿Mm? Cuando uno le pregunta a la Argentina si considera que el Estado debería disminuir el número de empleados públicos, mantenerlos o aumentarlos, en el total hay un 70% que dice que bajarlos. O sea, la gente está dispuesta, en un número muy significativo, a pensar en estados más inteligentes, en estados con otro tamaño, con más capacidad de respuesta a la demanda de la sociedad, pero Aquí el tamaño importa mucho porque implica más gasto. Entonces, la demanda acá por estados con un formato más adecuado a la tecnología, a los métodos de gestión modernas, con más capacidad de respuesta a la demanda de la ciudadanía. Por supuesto que hay cuestiones ideológicas aquí. La izquierda y el Frente de Todos tienen una opinión más estatista tradicional. En cambio, tanto junto por el cambio, los libertarios y este esta columna, que es 22% de la sociedad argentina, de los votantes, que están de acuerdo con achicar el tamaño del Estado. ¿Qué podemos concluir? Que hay en la Argentina un número muy significativo de ciudadanos que están dispuestos a escuchar medidas transformacionales, que no se satisfacen simplemente con medidas puntuales para solucionar problemas concretos, suponiendo que eso alcance. Por ejemplo, Bajamos la inflación con el arsenal que ahora propone el nuevo ministro Sergio Massa. Si lo lograse, ojalá así sea, de todas maneras queda una demanda pendiente por una reformulación más estructural del aparato estatal. ¿Mm? Le preguntamos a la gente algo de coyuntura, muy importante. Yo sé que en el interior siempre se pagó más por el transporte, por la, el gas, sobre todo la luz y el agua, que en el área metropolitana de Buenos Aires. Es así, es injusto, esperemos que se corrija ahora. Ahora, ustedes saben que todo el esfuerzo hecho durante la gestión del de, eh, presidente Macri para justamente sincerar el desastre tarifario, lamentablemente en poco tiempo se desparició. Es lo que a uno más le duele de los últimos 30 meses de gestión. Tal vez tarde, porque esto empezó en el 2018, debía haber empezado en el 2016, pero se hizo una corrección muy severa de los subsidios a los servicios públicos. Tal vez eso le costó a la presidencia o la reelección al presidente Macri. Lo importante es que todo ese logro se diluyó en los últimos meses en parte por la pandemia pero básicamente por esta suerte de concepción en mi opinión errónea de un populismo energético y en general en el valor de los servicios públicos que deterioró las cuentas públicas deterioró la reserva del banco central y puso a la argentina una vez más en un rumbo muy complejo que pudo haber terminado en la hiperinflación y que ahora requiere un esfuerzo similar al que tuvimos entre el 2018 y 2019 con un ajuste muy severo del de, eh, déficit de las cuentas del Tesoro Nacional. Si uno le pregunta a la gente cuánto cree que se el incremento, fíjense, la, las expectativas tan disímiles. Ustedes saben, va a ser muy significativo. Ya están llegando a facturas con aumentos exponenciales respecto a los anteriores, porque el subsidio cubría en muchos casos el 90%. Eh, el valor de los servicios públicos. Bueno, solamente el 21% cree que va a ser de 100% de la tarifa, que es básicamente el promedio de lo que va a aumentar eh, la, la, la factura de luz. ¿Mm? Esto es un desafío para el gobierno, porque la realidad va a ser mucho más dura de la expectativa. O sea que los costos que va a tener esto no van a ser menores, ¿eh? Le preguntamos a la gente si cree que corre riesgo la gobernabilidad si Cristina de Kirchner es condenada. Bueno, la gente que cree eso es una minoría. La gente hasta el jueves pasado, insisto, porque esto lo medimos antes, no creía que el sistema de gobierno, la gobernabilidad, la estabilidad política estaba en juego si Cristina era... Eh, efectivamente condenada. ¿Cree que hay un intento de proscripción a Cristina? Tampoco. Ese argumento consolidaba una minoría muy fuerte, que significa un piso interesantísimo de votos. Pero la mayoría de la ciudadanía argentina pensaba lo contrario. O sea, la narrativa que uno veía... Que el gobierno o el quillerismo duro iba destilando en el contexto previo al atentado frustrado, posicionaba a Cristina, la ponía en el centro de la escena, la convertía sin dudas en la figura predominante, desplazaba en efecto a Sergio Massa también, que parecía que venía ¿ah? de alguna manera a compensar el vacío de poder que había dejado esta, el, el eclipse del presidente Alberto Fernández pero de ninguna manera la, la convertía a Cristina en una candidata competitiva. La pregunta es, lo que ocurrió el jueves pasado, ¿alcanza para mover esto y poner a Cristina en serio en carrera? Bueno, hay que diferenciar lo transitorio de lo permanente. Muchas veces vemos golpes en la opinión pública, no sabemos cuánto decanta de eso. Hubo movimientos estos últimos días, por supuesto, ¿Alcanza esto para argumentar que Cristina está de vuelta en carrera? No. Seamos prudentes, esperemos a ver cómo esto evoluciona. El tema que más preocupa, como ustedes saben, es la inflación. Esto ya en la Argentina es bastante evidente. Segundo, la incertidumbre de la situación económica. Lo económico por lejos es predominante, incluso en el votante del Frente de Todos. Por eso el presidente en un momento, sacó en marzo, lanzó la guerra contra la inflación. Ciertamente no complementó esos anuncios con políticas sustantivas, pero estaba ya identificado que esto impactaba en el votante duro del frente de todos, igual que la cuestión de la inseguridad. Un tema que quedó ahora de vuelta resignificado por la pobre actuación de los custodios de la vicepresidenta. Un ciudadano común se pregunta: si la vicepresidenta estaba tan expuesta, ¿qué nos queda, el ciudadano común? Se puede hablar ahora de escenario electoral, hay que ser muy prudente, por supuesto. Pero déjeme ir a esto de lo más importante. Hoy, juntos por el cambio, tiene. Una marca muy instalada en el escenario político argentino. No quiere decir que las elecciones salgan así. No estamos todavía en situación de competencia electoral. Lo que les quiero contar simplemente es que hoy hay una marca instalada que se llama Juntos por el Cambio. 41% diría que hoy votaría esa marca. Frente de todos tiene 29%, que no es poco. Teniendo en cuenta que está en el gobierno, que tuvo una crisis económica tan severa, la pandemia, etc. Uno mira el resto y hay fragmentación con, por supuesto, algunas dudas, ¿no? Por ejemplo, este, la irrupción de este nuevo núcleo liberal libertario, ¿puede crecer este 8%? Bueno, en general, las terceras fuerzas en la Argentina sacan de entre el 8 y 12%. Pasó eso con el viejo. Partido Federal de Manrique, pasó eso con la UCD, con Acción para la República de Caballo, con la Baña, en fin, las terceras fuerzas suelen salir más o menos entre 8 y 12%. Alguna vez, bueno, la Baña del 2007 hizo una mejor elección, ¿no? Pero no terminó de consolidar ese espacio. ¿Qué hará el gobierno en materia económica? ¿Se quedará con este, como llaman algunos economistas, tal vez peyorativamente, plancito de, la, de, de masa, de tratar de ir manejando algunas variables, mejorar las reservas, bajar la inflación, evitar una devaluación desordenada? ¿Alcanza con eso? ¿O van a algo más sustantivo? ¿Y si van hacia eso, cuándo? Bueno, un tema muy importante siempre es... ¿Cuánto apoyo político tiene el ministro? Si ustedes me preguntan, entre el plan de masa y el plan del renunciado ministro Guzmán, ¿cuánta diferencia hay? En lo conceptual, no mucha. Después, sí, por supuesto, hay más ambición, hay otra perspectiva en el plan de masa. Por ejemplo, el ministro Guzmán nunca se hubiera animado a plantear un dólar soja. Massa tiene más apoyo político, tiene más espaldas, se anima a eso. Quiero aquí marcarles los elementos vitales de un plan económico exitoso, sobre todo pensando en un contexto electoral y después preguntarnos si el gobierno puede ir hacia eso. Elemento fundamental, entonces, es el apoyo político. Massa hace esto porque Cristina le dice, hace lo que tenés que hacer, evitame el descalabro. Cosa que con Guzmán no pasaba. Con Guzmán, por la sensación de que la reestructuración no fue exitosa, porque Argentina no volvió a los mercados, por todos los líos vinculados al acuerdo con el fondo. No sabemos si Guzmán le prometió a Cristina un mejor acuerdo, si Cristina entendió mal que era posible un mejor acuerdo. Lo cierto es que el acuerdo logrado fue interpretado como algo negativo, por eso renunció máximo a la jefatura del bloque. Entonces. El liderazgo más importante del país que hoy no es el presidente es la vicepresidenta. Tiene que estar detrás de este plan y tiene que haber una coalición amplia, versátil, de actores sociales que la apoye. Entonces, alguien en el gobierno me dijo, bueno, ahora fíjate, pusimos a la CGT, a los empresarios, todos del mismo lado, y bueno, una cosa es el atentado de Cristina, otra cosa es diferente, es un plan de estabilización. Pero es cierto que hubo un acuerdo con el sector agroindustrial, por eso este dólar, con una evaluación implícita del 38%, es cierto que de a poco este es un ministro que tiene otra actitud respecto de la conformación de una coalición, no tiene todavía armado lo que necesita para un plan de estabilización, pero de todas las variables es tal vez la más elaborada, la más, digamos, que, que, la, la que podría llegar a funcionar bien. ¿Qué le falta? Un equipo económico reputado. Usted dirá, bueno, lo pusieron a este economista Gabriel Rubinstein, pero que votó un lío, porque le había tenido palabras muy críticas, se retractó, se postergó y al final lo pusieron. Yo lo conozco mucho, porque trabajamos con... Varios clientes juntos muchos años. Un tipo muy formado, muy versátil, muy pragmático. Ya estuvo en el gobierno con Labaña. Entre el 2002 y el 2005 estaba sentado en el Banco Central. Él negoció con el Fondo Monetario. Tiene experiencia. Pero es un economista. O sea, no es un equipo económico. Es un economista que necesitas en un equipo con otros economistas. Entonces, sin él era un problema, con él estás mejor. No quiere decir que te alcance. ¿Por qué? Porque estás expertos en temas macro, en temas internacionales, en temas fiscales, en temas micro. Bueno, es cierto, Raúl Rigo, que los gobernadores lo conocen mucho, es el secretario de Hacienda, es un tipo muy experimentado. Todo el mundo sabe que es de los que más saben de presupuesto. Se había ido con Guzmán, no quiso estar con Machakis y volvió con Massa. Bueno es importante desde el punto de vista fiscal. pero falta un equipo que tenga capacidad de coordinar otras áreas, sobre todo el Banco Central. Además apuso al vicepresidente, se llama Clary, es un chico con bastante experiencia. no alcanza. Una cosa es poner a alguien ahí, otra muy diferente es estar, estar sentado en la mesa del Banco Central y tener obviamente coordinación en áreas críticas. Sobre todo la cuestión del déficit cuasi fiscal, si, si quieren después lo discutimos, pero es crucial en este momento. Por ejemplo, este el dólar soja, impacta el déficit cuasi fiscal. Van a emitir mucha plata, mucha más, y la tienen que sacar de alguna manera, es decir, van a emitir más letras. Bueno. Tercer elemento, una narrativa. Todos los planes de estabilización exitosos tuvieron un discurso. ¿Para qué? Para convencer a la sociedad, porque en general surgen en un contexto donde las expectativas son de más inflación, de inestabilidad económica, necesitas generar credibilidad. Si tenés un buen equipo económico, apoyo político y una buena narrativa, estás orientado. Circuló hace poco, no sé si lo vieron en las redes. Un videito de Menem en Polémica en el Bar, con Sofobich, ¿lo vieron? Tenías al presidente de la nación, que era un tipo vivo para la política, pero no era intelectualmente muy sofisticado, repitiendo los fundamentos del programa económico de la convertibilidad, impecable. En Polémica en el Bar, que en esa época tenía 20 puntos de rating. O sea, tenías una narrativa clara. Y muchos voceros, empezando por el presidente de la nación, apoyo político, diseminándolo. Tener eso, fue fundamental. Esto fracasó con Macri, o sacó en bueno, el segundo semestre, los brotes verdes. No había una narrativa consistente, eran como improvisaciones ad hoc para ir generando algún tipo de expectativa que nunca ha terminado, lamentablemente, de cuajar. ¿no? Y esto último... Es fundamental. Porque te cambia el escenario y tienes que pegar pequeños guantazos. Esto ocurrió con la crisis del tequila, ¿se acuerdan? En el año 94. Tiene México una crisis muy severa. Los mercados que en general no discriminan entre tiros y troyanos empiezan a desconfiar de todos los países emergentes, empezando por la Argentina. Con el pasado que tiene Argentina, la hiper etc. Fue capitales. ¿Qué ocurrió en ese momento? Reforzaron la narrativa, no nos vamos a la convertibilidad. Le dieron más volumen al equipo económico. ¿Cómo? Caballo subió tres puntos el IVA antes de la elección de menos del año 95. El peor impuesto en términos distributivos. Y el apoyo político se ratificó. Argentina salió de la que es el Tequila al día siguiente de las elecciones. Porque el mercado vio que... Políticamente, estaba el respaldo dijo, esto sigue. Hay momentos críticos donde necesitas más convicción. Cuando se pone complejo el partido, más convicción. Bueno, si lo tenés a faz, si no, entras en... ¿Qué pasó en diciembre, se acuerdan, del año 17? La conferencia donde se modificaron las metas de inflación del Banco Central... Se acabó la independencia del Banco Central, el mercado dijo: Listo, volvemos a las andanzas. En vez de ratificar la narrativa, darle volumen al equipo económico y ratificar el apoyo político, fue al revés. Ahí colapsó el plan económico de Macri, lamentablemente. Después la crisis fue en abril, pero el momento crítico, el punto de infección fue ese día. Entonces, todo esto, si llegamos a marzo. Con una inflación menos de 100, más o menos la dinámica actual. ¿Puede el gobierno ganar la elección? Mi impresión es que no. Entonces ahí se pueden jugar. Y les cuento algo, y con esto ya vamos terminando. Fernando Enrique Cardoso, que no era economista, era sociólogo, muy respetado, más no puede mirarse en ese espejo, lanza el plan económico cinco meses antes de las elecciones. Hacía dos años que estaba en la gestión y esperó al contexto preelectoral para lanzar el plan de estabilización, el plan real. Ganó la elección gracias a eso. Con una política de desinflación, de desindexación. Si quieren, después charlamos de eso. Muy interesante. Pero el timing fue crucial. Entonces. A dar un plan de estabilización, la probabilidad es baja, pero no es cero. Después de ir bien, regular o mal, yo creo que con esto mejoran las chances electorales. ¿Podemos entrar en una dinámica de conflictividad y caer de vuelta en el clima que teníamos antes? Yo creo que este episodio puede derivar en mayor confrontación entre gobierno y oposición, generar más ruido y podemos volver a las andanzas. Mi impresión es que el plan. Discúlpenme la metáfora colgado del travesaño como estamos ahora de seguir aguantando es el escenario mayor de probabilidad ¿Mm? y termino entonces con este concepto ¿por qué yo estoy tan optimista con la Argentina a pesar de lo que estamos viviendo estos días? Porque a pesar de todo la Argentina sigue teniendo riqueza enorme la tierra fértil está el agua está la energía está, la riqueza en litio, en cobre, en minerales está, la capacidad de incrementar muchísimo nuestras exportaciones, por ejemplo, gracias al turismo, está, los servicios profesionales, gracias al capital humano, lo tenemos, la riqueza ictícola la tenemos. Es un país que tiene un potencial espectacular, pero no pudo hasta ahora construir un sistema de instituciones económicas que permita efectivamente consolidar un proyecto de desarrollo. Es la gran asignatura pendiente de esta democracia. Políticamente, a los tumbos, construimos un sistema de convivencia que debe mejorar. Pero ahí estamos mucho mejor que en lo económico y como consecuencia de esto también en lo social. Ahora, ¿qué necesitamos? Yo lo mostré. Tenemos una diversidad de opiniones sobre temas fundamentales. Y eso requiere que quienes tuvimos la oportunidad de educarnos, de tener experiencias prácticas en el país, en el exterior, quienes tenemos algún conocimiento de lo público, nos involucremos de una manera distinta. Porque la infraestructura, en términos de recursos humanos, institucionales, inversiones en centros de investigación, etc., está. Lo que falla, evidentemente, es la interrelación entre el mundo de las decisiones y el mundo del conocimiento, particularmente en el gobierno nacional y sobre todo en áreas estratégicas. Ese es el gran desafío. Cuando digo apagón intelectual, no digo que la gente no piense, digo que lamentablemente está esta desconexión que impide que esta riqueza intelectual que el país tiene, incluso con argentinos que están en el exterior y están todos los días tratando de ayudar de algún modo, porque tienen una enorme frustración con lo que pasa en el país, que todo ese conocimiento pueda impactar en la calidad de las principales decisiones que se toman en el país. Entonces yo creo que ese es el gran objetivo que tenemos por delante. Si aprovechamos este contexto, consolidamos un sistema de convivencia que gracias al episodio de otro día, Sabemos ahora que hay que reforzar, hay que mejorar. Creo que el país debería estar en los próximos 40 años viendo cómo de forma gradual ninguna gran transformación se hace de la noche a la mañana. Tiene que haber continuidad, perseverancia, capacidad autocrítica y objetivos estratégicos claros. En los próximos 40 años podemos resolver, si no todos, buena parte de los problemas que en estos 40 años lamentablemente fuimos ignorando o incluso agravando. Muchísimas gracias por la atención, un gusto estar aquí. Tenemos tiempo para algunas preguntitas, eh? si tienen ganas. En Chile ayer. Oh, sí. La pregunta es muy buena, ¿qué pasó en Chile ayer? Bueno, el resultado es muy contundente, ¿no? A favor de eh, el rechazo de esta constitución. Ustedes seguramente han advertido, esta era una constitución muy innovadora en muchos aspectos, cuestionables en otros, en otros bastante interesantes el, el tema, los temas que planteaba, pero que claramente no representaba al ciudadano medio chileno sino que era expresión de lo que comúnmente se llaman minorías intensas, que fueron protagonistas de las revueltas del 19, ¿se acuerdan? Que fue el clima en el cual se dio, bueno, pandemia mediante, ¿no? la elección que finalmente resultó en el triunfo del presidente Boric donde claramente el viejo sistema político chileno, exitoso en la transición, exitoso en consolidar un modelo de económico objetivamente mucho mejor que el que tenemos nosotros, viendo los resultados, ¿no? eh, de todas maneras no tuvo capacidad para responder a demandas nuevas de ciudadanos que en buena medida eran el fruto de los éxitos de ese modelo, la nueva clase media chilena. Chile tiene hoy los típicos problemas de clase media, lo que tuvimos nosotros en la época del Cordobazo, por ejemplo. Esa década del 60 que fue tan conflictiva. Si no tenés clase media, es un problema, cuando la tenés, es otra clase de problemas. Yo prefiero los problemas de un país con mucha clase media. Tenés demandas más elaboradas, ¿no? ¿Qué pedía la sociedad? Bueno, educación gratuita, acceso a la salud, acceso a la vivienda, criticaban el sistema de jubilaciones. Todas demandas lógicas y el viejo sistema no las pudo resolver, no pudo responder. Tuviste este problema de representación que ocurre cuando sistemáticamente ignorás demandas de la sociedad y un cambio importante en la clase dirigente. Muchas veces los nuevos gobiernos llegan dependientes de las coaliciones o de los actores que lo impulsan o que justifican su llegada al poder. Y prisionero de tu éxito. En sociología política se llama el principio de principal y agente. El gobernador no hace lo que quiere, hace lo que puede en un contexto complejo, con restricción presupuestaria, tiene un conjunto, una constelación de actores con los cuales dialoga permanentemente. Sos un gestor, no sos el principal, sos un agente. En principio son tus votantes, ¿no? los núcleos que te dan el apoyo, que te lo ratifican. Entonces, en buena medida Boric fue preso de esos grupos que influyeron mucho en el debate en la constituyente y llevaron ciertas posturas a un extremo incompatible luego con los valores, con los principios de una sociedad, ustedes saben, muy tradicionalista como la chilena. Entonces, me parece que ahora se generan... Interrogantes. Primero, ¿qué pasa con un gobierno nuevo que lleva seis meses o algo así en el, en el poder y que tiene uh, tres años y medio por delante y que ha quedado debilitado, pues se jugó mucho detrás de este proyecto de reforma constitucional? Segundo, ¿cómo hace la sociedad chilena para no ignorar los reclamos que son legítimos? Un sector importante de la sociedad que ahora se siente, bueno, sin la respuesta que buscaba. Tercero hizo una elección para el resto de América Latina muy positiva. Los cambios en política hay que buscarlos paso a paso. Estos cambios revolucionarios en general terminan con reacciones peores a los contornos, a los contextos, perdón, que eh, explican los cambios originales. Después de una revolución hay una contrarrevolución. La democracia te permite ir avanzando más gradualmente generando entornos de confianza para que estos cambios se procesen de forma menos dramática incluso en los Estados Unidos acabamos de ver algo similar la corte a comienzos de los 70 legalizó el aborto con este fallo Roe Wade ¿no? fíjense nunca hubo consenso para que haya una ley fue un fallo de la corte ¿qué ocurre ahora? la misma corte vuelve ¿Y qué te muestra? Que cuando haces algo no consensuado, cuando no tenés un consenso social consolidado en un instrumento legal, la posibilidad de reversión es muy importante. Entonces es un aprendizaje del punto de vista institucional, del modo, me parece a mí, ideal de cambio, que es algo gradual, para permitir a todos los actores, primero discutir, deliberar al respecto, luego acostumbrarse a esos cambios. Esta constitución ponía en riesgo el principal motor del crecimiento económico chileno, que es la minería. Bueno, era obvio que ibas a tener una coalición enorme de actores votando en contra, que fue lo que pasó. Y yo estoy de acuerdo con cuidar el medio ambiente, pero con ciertos criterios razonables para no comprometer lo más importante que es la satisfacción material. Sin eso no hay democracia posible. Sí una Reflexión sobre las críticas que a veces escuchamos la gente que nos está metiendo en política sobre los ruidos, los enfrentamientos, las voces disonantes que hay entre la dirigencia de grupos por el cambio, a la luz de que hay que transitar más adelante. Voy a improvisar una respuesta, porque no lo tengo bien pensado, así que lo que digo, no, no lo tomen demasiado en serio. <laughs> eh, yo tengo la sensación, hablo con sinceridad, no lo no tengo probado eh, empíricamente, pero si Argentina tuviese una inflación más razonable o no inflación, ¿sí? si hubiese podido crecer el, el promedio de los... De lo que creció en los países de la región, no digo un, un milagro económico, todos 3% al año, ¿no? durante 30 años. Estas internas, estas peleas pas pasarían a un segundo plano. Las críticas en general a la clase política, lo que Javier Milei llama la casta, todo eso no, no, no tendría demasiado impacto. El problema es que algo que es natural, lógico y necesario en la política que es el debate, que es la confrontación, el que entra en política sabe que la competencia por el poder es el ABC. Y eso requiere una dinámica, puede ser más visible, menos visible, pero es lo que es, siempre hay pujas por el poder. Y tiene que haberlas, tiene que haber renovación en la clase de dirigente, nadie cede espacio de poder de forma voluntaria, todo el mundo se defiende y es así. Necesitas eso en democracia. Pero claro, en un contexto donde tenés miedo de salir a la calle, no acá en corrientes, pero piensen esto en un barrio del sur de Rosario, o en el conurbano bonaerense, o en tantas otras zonas del país que son complejísimas en términos de seguridad física, ni hablar de la incertidumbre económica. Así es, no te puedes pelear en este contexto cuando están las cosas básicas sin resolver. Entonces uno entiende esa, esa reacción. ¿no? Otro plano que tengo un poquito más estudiado. Siempre en política tenés peleas, algunas son por ideas, otras son simplemente por competencia y liderazgos. Y tenés un problema eh, muy importante en Argentina, que sí creo que merece una reflexión, y es que el sistema de coaliciones tiene que convivir con un sistema presidencialista. Sabamos esto antes en. Con la gente del directorio del banco, ¿no? ¿Por qué? Porque las coaliciones son típicas en sistemas parlamentarios o semi-parlamentarios, donde distribuyes poder, tenés fórmulas eh, y en general eso nos genera conflicto. Tienes otras clases de conflictos, no ese. ¿no? Son equilibrios inestables, fíjate lo que pasa en Israel, que tiene elecciones una o dos veces por año, o te caen los gobiernos, como en Italia o en el Reino Unido. No estoy idealizando el sistema parlamentario, ni mucho menos digo, con sus cosas buenas y malas, es natural para ser para sociedades más plurales, donde los partidos reflejan esa pluralidad de intereses con mucha fragmentación. No. El sistema presidencialista supone partidos fuertes, donde si no tienes un líder partidario, el presidente termina haciéndolo, a la corta o a la larga. Ejemplo, Trump. Trump no era el líder del partido republicano, se quedó con todo el partido ahora. Clinton era el líder demócrata se quedó con el partido demócrata el presidente termina imponiendo su liderazgo siempre cuento una anécdota en la convención radical del año 82 ¿sí? ahí Vicente López presidente de Contín, que ustedes lo conocen este, un dirigente muy importante, ya había muerto Balvin el presidente de la convención era Contín había un señor que quería hablar y no lo dejaban. Estaba en la lista de oradores. Todos ustedes saben que en cualquier convención partidaria estar en la lista de oradores es condición necesaria, pero no suficiente para que te la den la palabra. no Todo depende del presidente de la Copa. Es así. No me guste, no lo me... Es así la política. Entonces, este señor estaba pidiendo, no le dan bola, se acerca al estrado y dice: Me toca a mí, no me está dejando hablar. Bueno, sí. No, no dejaban hablar. Había viejas peleas con este tipo. Se enoja en un momento. ¿Y sacó una de esas sillas plegables de madera? Bueno, el agarra una silla y la revienta contra el piso. Hace un despelote. Todo el mundo gritando, se arma un revuelo. Octubre del 82. ¿Quién tiró esa silla? Raúl Alfonsín. Eso se conoce en la historia del radicalismo como el sillazo de Alfonsín. Ese hombre fue el padre de la democracia. En mi opinión, el principal líder que tuvo el radicalismo sino no es historia, seguramente uno de los tres grandes líderes del radicalismo de la política argentina, ignorado por su partido un año antes. Así es la política. Entonces, es a los sillazos. Es así. Y las carreras políticas son partiginosas. ¿Quién era Néstor Kirchner un año antes de las elecciones del 27 de abril del año 2003? ¿Quién era? Era un gobernador que salía antes de la reunión del CFI para estar un rato más con los mobileros de, que estaban afuera. Ese era Néstor Kirchner, que le pagaba en verano a los camarógrafos que iban al torneo de verano cuando iba a ver a Racing para que le pongan la cámara. Era un gobernador, pero no era un líder como fue después de esas elecciones. Se transformó, hablando como las presidencias generan liderazgo, ¿no? de arriba hacia abajo. Entonces, esto es así, no hay es que, no es que ponerse nervioso. La sociedad en general tiene razón de quejarse, pero la política tiene su dinámica. Y cuando estás en esta industria tenés que aceptar las reglas. Es una muy buena pregunta. Intentamos armar una muestra que representa en chiquito a la sociedad argentina, lo cual implica una cantidad de supuestos enormes, porque recordemos que estamos utilizando un censo que ya tiene 12 años, el nuevo todavía no, no tenemos los datos. Esta sociedad cambió mucho en 12 años. Y ese censo justamente se hizo el día que murió ¿no ¿se acuerdan? Con lo cual, aparte ese censo fue, los voy a aburrir con esto, pero fue un muestreo, no fue un censo como el último que fue más abarcativo. Entonces, el muestreo lo puedes tomar en serio, bueno, probablemente en el momento, después de 12 años cambió un montón, plazas a Google Earth y otros métodos, sabemos que hay manchones urbanos que no están reflejados en esos... ¿Cuánto cambió corrientes en 12 años? Todas las provincias cambiaron un montón. Entonces, ese universo tiene una cantidad de supuestos, es imperfecto, pero en términos etarios reflejamos, uh, o sea, tenemos un número de observaciones de gente muy joven, ¿no? Tomamos de 16 en adelante, porque los chicos votan, si quieren, a partir de los 16. Y si no, opinan y generan, obviamente, Cultura política. El fenómeno Milley durante mucho tiempo fue un fenómeno sobre todo de chicos jóvenes, o fundamentalmente estudiantes universitarios y secundarios, incluso sectores bajos. Nosotros tomamos una muestra y ponemos un zoom, un foco especial en sectores de clase baja, ¿no? lo que llamamos usualmente de uno o de dos. ...utilizamos un call center que tiene... ...¿vieron la cooperativa La Juanita de Toti Flores? Toti que es un genio, hay que decirlo... Eh, ...tiene, tiene una, una cooperativa que tiene un call center... ...que trabaja para el Banco Santander... ...se ganan unos mangos, pero son especialistas... ...en ese segmento de la sociedad... ...llegan a celulares, en muy pocos casos a teléfono en línea... ...pero son buenísimos porque tienen... Y luego, con, obviamente, con admiración y respeto, la capacidad de interpelar a ese núcleo de la sociedad con un lenguaje que yo no tengo. Si yo hago un cuestionario, no me lo entiende nadie. Entonces, estoy filtrado por gente que tiene el mapa cognitivo de este universo a encuestar. ¿no? Entonces, con todas estas cosas, tenemos un resultado que es imperfecto. Obviamente hay que tomarlo con cautela. Pero nosotros tratamos siempre de medir mucho a los jóvenes. Y después tenemos los famosos grupos de foco, que son toda una metodología cualitativa, no cuantitativa, donde tenés que tener cuidado de extrapolar, por supuesto, conclusiones demasiado generales, porque son 8, 10, 12 grupos, tomas 4 o 6 grupos de gente joven y ahí extraes mucha información. En general, los cuestionarios se arman primero con una. Eh, muy buena eh, serie de estudios cualitativos, de ahí derivás el cuestionario y después si tenés recursos lo vas convalidando en sesiones posteriores, si estos resultados reflejan lo que la gente piensa, ¿no? Los aburré con la metodología, pero bueno. Sí. ¿Qué medidas tendría que tomar para mejorar? Muy bueno. Bueno, Menem lo que hizo, ¿se acuerdan? Fue un plan de convertibilidad. Intentó con muchos planes previos, parecidos a los de Massa, con medidas parciales, entre el 89, cuando ganó y asume, a mitad de medio año, hasta marzo del 91. Y no le fue bien. Se va a la convertibilidad, luego ha haber fracasado con todas las otras alternativas. Esto es importante tener en cuenta. No es que Menem llegó y dijo, hago esto. En el medio, algunos memoriosos se van a acordar del plan Bonex, algunos lo habrán sufrido. Todo, sí, dice, claro, perdimos todo plata con eso. Pues te encajaron un bono, tenías depósito a plazo fijo y dijeron, no, toma esto. ¿no? Eso, bueno, después dieron guita. Pero en el momento fueron una violación de los derechos de propiedad. ¿no? Eh, entonces, él implementa un plan de convertibilidad que tuvo diferentes características. La más importante fue un ancla cambiaria. Y la promesa que no ibas a emitir, excepto que tuviera dólares en el Banco Central. ¿Por qué? Porque la confianza de los argentinos en el peso, como ustedes saben, es muy, muy baja y no hacemos nada para que sea alta. Entonces, eh, sabiendo eso, Cavallo, que era, sigue siendo hoy la persona que más sabe de inflación en la Argentina, en algún momento vamos a poder, sin eh, tanta grieta, reconocer eh, los esfuerzos de mucha gente que se pudo haber equivocado, pero tenía... Mucho conocimiento y buenas intenciones, por más que después se puede, hizo por ahí las cosas mal, ¿no? Pero hay que reconocer eso, la, la intención de involucrarse. Miren, si Cabrón se hubiera dedicado a ganar plata en el mercado financiero, era multimillonario. Y se dedicó a la función pública, con todo lo que eso implica, ¿no? Con costo de oportunidad muy significativo y una vida llena de juicios penales y cosas por el estilo, con su reputación, o se dedicaba a la academia. ¿Ah? Bueno, se jugó y eso yo lo valoro muchísimo. ¿no? Eh, entonces, ¿qué debería hacer el, este gobierno? Primero, tener un plan mucho más agresivo desde el punto de vista fiscal, porque lo que anuncia Massa es correcto, pero todos sabemos que no alcanza. ¿no? Eh, pero sobre todo, tiene que generar algún tipo de certidumbre en materia cambiaria, porque el Banco Central no tiene reservas, nadie confía en el peso. Subió mucho la tasa y complica mucho el crédito. Y la tasa sigue siendo curiosamente negativa respecto a la inflación. O sea, ¿qué incentivo tenés en poner plazo fijo, excepto en el banco de corrientes, este, si, la, si, si, la tasa, si la tasa es negativa respecto a la inflación? ¿Mm? Entonces pesás eh, una consistencia como un, el cuadrito ese, los cuatro cuadrantes en el plan económico que hoy este plan no tiene ¿no? bueno, muy bien muchísimas gracias, un placer enorme estar acá ¿no?